Perfecto, ya según esto me indica que estamos de hecho haciendo streaming y es un verdadero gusto que puedas estar acá comprendiendo conmigo en esta temática que es el de la empleabilidad. También ten en cuenta que este forma parte de unos 10 streaming que voy a dar sobre cómo es el mercado de trabajo y qué es lo que necesitas hacer para buscar empleo. Esta parte es muy importante. Y también, déjame ver por acá. Recuerden que normalmente siempre tengo que verificar que todo esté de hecho correcto. Así que, por favor, te pido que me comentes. Así que voy a estar al pendiente. Y al mismo tiempo que a lo largo de todo este streaming, de todo este streaming, me hagas tus preguntas. ¿Por qué? Porque así aprovecho de que en vivo yo pueda responderte. Esto es porque me pasa mucho que termine el streaming y empiezo a recibir mensajes por todos lados y lastimosamente no les puedo responder. Así que por favor, hazme tu pregunta mientras estamos en esta presentación. Esta parte es muy, pero muy importante. Ahora, ¿por qué es el tema de empleo? Déjame ver si yo comparto acá la pantalla porque es que aquí hay algo interesante. Ok, una de las cosas que he estado haciendo mucho es que a mí me suelen escribir bastante por esto que está aquí. Me mandan mensajes indicándome, Luis, ¿qué hago para construir mi currículum? Dime qué tipo de habilidades es lo que yo necesito usar para hacer mi currículum empleable o qué es lo que yo hago para superar los robots de empleo o cómo hacer que mi currículum sea de impacto. Y esto no es tan sencillo. Y también otras cosas que me preguntan ellos, Luis, ¿por qué estoy fallando en la entrevista de trabajo? Entonces, mi objetivo aquí es darte un horizonte mucho más amplio y hacerte entender que detrás de la clave para ser empleable hay una estrategia. Aquí es donde está el punto clave. Para esto estoy haciendo 10 streamings en los que lo estoy compartiendo justamente con el hashtag empleo en vivo. Esto, de hecho, lo estoy compartiendo por acá. Así, empleo en directo, disculpen, empleo en directo. Y también he creado un evento desde LinkedIn en donde de forma diaria estoy notificándoles a ustedes cuando viene el próximo live y para que puedas estar atento y atenta de participar. Ahora, ¿por qué hago todo esto y por qué no doy una receta mágica que en un streaming o en unos 5 minutos tú puedas saber cómo buscar empleo? Porque no la hay. O sea, y esto, hay gente que vende humo porque hay gente que compra humo. O sea, y es una cuestión así de sentido común. Por ejemplo, yo suelo ver que los libros, y esto es algo que, de lo cual hago muchísima referencia, que entre los libros que son más vendidos están algunos como los de Pablo Coelho, el del alquimista o el del secreto. ¿Y qué es lo que dicen? Que las cosas son mucho más fáciles, con que tú te mentalices y que pienses de manera mucho más positiva y tal, y que creas que es lo que tú vas a lograr, el universo va a conspirar para pues que tú a lograr que tú llegues a tu objetivo. Y la realidad no es así, la realidad es mucho más compleja y hay muchas barreras que tenemos nosotros que superar. Y para llegar a esto necesitamos estrategia. ¿Por qué hay tanto vende humo? Porque hay bastantes compra humo. La gente que busca resultados clave o que da resultados que a través de mejorar y poner unas dos palabritas en el currículum son las personas que al final se van a dar golpes y no van a conseguir empleo porque hay gente que consigue más empleo que la otra. Entonces, en el live de hoy apunto a comprender qué es el mercado laboral. Entonces, mañana voy a explicar qué es el mercado oculto de trabajo y por qué hay gente que no consigue empleo a través de esta plata de este mercado oculto. ¿Por qué? Bueno, de cada 100 vacantes de empleo, entre 70 u 80 de vacantes nunca son publicadas. ¿Cómo funciona esto y cuáles son sus cumplidades? Eso lo voy a abordar yo mañana. Entonces, la tercera es donde yo voy a hablar sobre la estrategia y tácticas. Es decir, a través de todos estos streaming, pienso abordar de una forma mucho más completa todo lo que es el espectro del mercado de trabajo para que entonces tú puedas tener más herramientas y que no te quedes con la idea de que el currículo es lo que te va a conseguir empleo. ¿Por qué? Si, mira, si de 10 personas que son contratadas, entre 2 a 3 pasan por recursos humanos, esto significa que el currículum no es la respuesta. ¿Qué vas a hacer tú con un currículum si la gente no te va a aceptar el currículum salvo determinadas condiciones? ¿Y cuáles son esas condiciones? ¿Qué es lo que hago yo para poder ser más empleable? En serio, esto no es algo tan sencillo. Y aquí es donde vienen estos streamers. Si quieres estar atento o atenta de este live o de los próximos, puedes encontrarlo aquí como buscándolo en los próximos lives del curso de empleabilidad o con el hashtag
que estoy utilizando, creo que lo debo tener yo por aquí, ¿ok? E empleo en directo. Aquí yo lo voy a estar compartiendo para que tú puedas estar atento o atenta de los próximos streaming. Muy, pero muy importante. Ahora, llegado a esta parte acá, déjame, vamos a ver los comentarios, qué comentarios me están haciendo para poder continuar. Me están indicando, ok. Wow, sí tengo bastantes comentarios, esto me gusta muchísimo, esto está muy bien. María Alejandra Larios Bermúdez, qué bueno. De Santiago de Chile, de Bogotá, de Asunción de Paraguay, qué bien. Estado de México no se escucha, me imagino que ese fue en el momento en el cual pues yo estaba comenzando. Desde España, LinkedIn User, qué extraño. Debes tener tu LinkedIn bloqueado, o no sé, esto me parece bastante particular. Tendría que ver con la configuración tuya de privacidad. Jonathan Shamir de Guatemala, venezolano en Panamá, Gustavo Mesa, a quien me están reportando. Tengo bastante cantidad de personas que están conectadas. Cintia, es un gusto que estés conectada nuevamente acá. Qué bien. Bienvenida, Miguel Peña. Saludos, espero que esté todo muy bien. Daniel Tafur, qué bueno, bienvenido. Mario Andrés Vilanco, Erazo, perfecto, bienvenido. Desde Chile, bastantes personas desde Chile y desde México. La mayor cantidad de personas a las que asesoro y las que están en mi red vienen de México, vienen de Chile, de Perú también, también de Panamá. Y qué bueno que estén ustedes conectados acá también. Guatemala, acá de Buenas Vibras, de Buenos Aires. Lastimosamente no tengo muchos contactos en Argentina, porque en Argentina no es un mercado que conozca así también, y esto es una verdadera lástima. Si uno pudiera orientarle mucho más a profundidad, porque son temas que sí yo manejo más pues a profundidad. Ok, me están indicando que todo está perfecto. Recuerda que voy a estar muy atento. Y también dime, por favor, que a lo largo de toda esta presentación, si te surge alguna duda, alguna pregunta, házmela saber para yo responderte mientras esté en este streaming. Recuerda que también le estoy. Ok, buen audio. Sí, me están llegando más comentarios. ¿Qué opinas de las empresas de networking? ¿Cómo empresas de networking? Explíqueme un poco más, porque ahí, ok, según lo que entiendo o lo que más se utiliza en este tipo de empresas de networking, son aquellos que organizan ese tipo de eventos para que la gente se conozca y haga networking. Y esto es una especie de networking un poco superficial. ¿Por qué? Porque es que depende, es decir, reúnen a un grupo de personas allí en un momento para que la gente se conozca y que después ya termine. Y esto es como un poco complicado, necesitas asistir allí, ver con qué persona te puedes conectar y utilizar tus habilidades para captar la atención y generar confianza en tu persona objetivo. Y muchas veces puede ocurrir de que esto ya están siendo abordados por otro. El problema de ese tipo de eventos es que la gente va con un objetivo y hay gente que busca también figurar. Y hay personas que también están a la defensiva. Cuestión que no es tan común a situaciones como que tú estés en un evento diferente o en alguna actividad o algún curso en los que las relaciones ocurren de manera natural y cuando tú haces un abordaje en estas personas sea mucho más fácil y no estés con prisa. En cambio, también tampoco es tan difícil a como estás en un evento en donde absolutamente nadie se conoce, tú vas a abordar a algún extraño y ese extraño va a poner las barreras. Es decir, va a depender mucho del networking al que tú accedas y de la manera en cómo tú abordes a tu persona objetivo. Obviamente no vas a abordar a cualquiera porque es que hay gente de gente. Entonces tienes que hacer una buena prospección, analizar muy bien a qué persona tú te vas a conectar y ahí es donde entra en el juego tus habilidades sociales. Importantísimo. Si es ese el que tú te estás refiriendo. De esta parte es importante. Vamos a ver qué otros comentarios me están haciendo por acá. Hola desde Lima, saludos desde Chiclayo, qué bueno. Son las empresas que te ofrecen redacción de CV y conseguir entrevistas y opciones de empleo. Ah. Esas no son de empresas de networking, esas son empresas de empleabilidad y de eso hay muchísimo. Ok, y allí es donde estamos comenzando con un gran problema. O sea, ¿qué pasa acá? Y resulta bastante interesante porque tengo un conocido que él cuando lo estaban capacitando para una empresa de outplacement, le enseñaban de que si tú como asesor laboral le quieres vender tus servicios a un cliente, tienes que hacerlo sufrir, tienes que hacerlo llorar. Es decir, tienes que reunirte con la persona y decirle que su currículum está mal, que su currículum no es
no es potente, que le hace falta poder de convencimiento, que le hace falta un montón de cosas para conseguir empleo y te venden la cuestión del mercado oculto de trabajo, cuestión que el mercado oculto de trabajo es real, pero es complejísimo entenderlo y por eso hago toda esta serie de streaming para poder explicarlo más a profundidad. Y entonces con eso te venden la idea de que mejorar tu currículum y allí es donde está la mentira. Más tarde, María, te voy a responder. ¿Cuál es el problema del currículum y dónde ponemos nosotros el currículum en toda la dinámica del búsqueda de trabajo? Y esto te va a ayudar a responder esta pregunta. Esto va a ser muy, muy bueno para las personas que se están conectando ahora y no logran poder ver este streaming o lo que luego voy a explicar. Recuerda que en la parte de arriba, si es que estás conectado por tu computadora, está una URL, lo puedes copiar o recuerda que también por ahí hay un hashtag que se llama, que es la de empleo en directo, o sea, hashtag empleo en directo y desde ahí puedes ver este streaming y lo vas a ver luego con calma. Entonces, te ofrecen redacción de CV, lo cual es un verdadero problema. Eso no se puede hacer así y ya te voy a explicar por qué. Dos, conseguir entrevistas y opciones de empleo. Otra de las tácticas que utilizan muchos asesores laborales es hablarte de que te van a compartir vacantes de empleo y esto también es complicado, porque el mercado de oculto de empleo hace referencia, como yo mencioné en ese momento, de que entre el 70 u 80% de las vacantes no son publicadas y que las personas que consiguen empleo a través de este medio son aquellos que son mucho más hábiles a nivel de networking y está muy bien. Pero el problema está en lo siguiente. ¿Cómo saber cuándo existe una vacante de empleo? Es que no puedes saber cuándo existe una vacante de empleo a menos que te contacten. O sea, importante, y esto lo voy a repetir otra vez, no puedes saber de que existe una vacante real, de la vacante oculta de empleo, a menos que te contacten. Claro, a menos de que tú consigues en un portal de empleo, tú postules y pases por una serie de filtros, pero esa es otra dinámica. Me encantará explicarlo después. Para yo poder daros una justificación, necesito darle bastantes argumentos y explicarle mucho más al detalle. Y esta es una muy buena pregunta. Ok, ya voy a esta parte. ¿Qué pasa? Imagínate que mi empresa, ok, en mi empresa está necesitando un gerente comercial. De acuerdo. El director general se acerca al equipo y dice, mire, necesitamos gerente comercial. ¿Tienen a alguien que nos recomiende? Salió alguien y dice, ah, yo conozco a tal persona. Y entonces se contactan a una persona o a una serie de personas. Se lleva un proceso de selección y se elige a uno. ¿Quién se dio cuenta? Nadie. Salvo el jefe o el gerente, quien toma la decisión final. Salvo el equipo y las personas con las que se pusieron en contacto. Esto en la gran mayoría de los casos ocurre. Gran mayoría de los casos. Hay un estudio de CareerX Road que menciona que de cada 10 personas que son contratadas en las empresas, 2 a 3 pasan por recursos humanos. Es decir, pasan por procesos como este. Dígame a alguien que conozcan para referirlo. Y para contratarlo. O mira, ya conozco a tal persona, ok, así ocurre en la mayoría de los casos. El problema entra en lo siguiente, ¿cómo yo sé dónde están esas vacantes? ¿Cómo yo logro que alguien me pueda ayudar a conseguir empleo con esta empresa? Allí es donde entra el problema y la dinámica de que tú tienes que ser visible. Por aquí tengo esta dinámica, ya, por aquí tengo, ok, y esto se complica aún más cuando son de las áreas gerenciales o directivas, que ahí efectivamente ninguno pasa o muy pocos pasan de manera externa. Déjame ver. Aquí está. Es un estudio de CareerX Road que menciona que de cada 2 o 3 personas que son contratadas en la empresa vienen de referido. Bueno, 3 personas. Del área de reclutamiento, 2, es decir, un 18%. Ok, ¿en dónde entra el juego del currículum? ¿En dónde entran aquellos que te dicen, mira, te vamos a compartir vacantes de empleo? Esto básicamente es el mercado de trabajo, es lo que está aquí público. Lo que hacen esas agencias de outplacement o de asesores laborales es, tienen buscadores por todos lados, están afiliados a distintas bolsas y cuando consigan ofertas de empleo te la comparten a ti, cuestión que tú mismo o tú misma puedes encontrar. El mercado oculto de empleo es esto, y esto es complejo, manejarlo. Espero haber respondido esta pregunta porque todavía falta más para poder explicar un poco más sobre lo que es esta dinámica. Espero, ya, déjame ver. María, son las empresas que ofrecen redacción de CV. Buenísimo, te voy a dejar allí.
Mientras continúo con esta presentación, porque te voy a ir explicando cómo es esta dinámica por parte. Vamos a ver por qué. Listo. Ok. ¿Qué pasa aquí? Creo que lo debo tener por acá. Bien, vamos por el currículum. ¿Qué hace un buen currículum? Mira este mensaje que me mandaron aquí, que me dice, esto es alguien que me escribió recientemente, eso fue el viernes, me dice, estoy escuchando tu live sobre qué haces que sea o no seleccionado y me parece muy interesante. Días pasados actualicé mi currículum y le agregué mis habilidades blandas y duras. ¿Podrías chequearlas cuando tengas tiempo para ver si está bien clasificada en las dos habilidades mencionadas? Esto no lo puedo hacer yo. Esto es imposible que yo lo pueda hacer a menos que lo hagas tú mismo o tú misma. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de análisis que se puede hacer un currículum. Y espero, o sea, y esto, para que esto todo tenga sentido, te tengo que explicar con detalle. El primero es un análisis superficial, que un reclutador o alguien o cualquier especialista en el área puede decirte con darle un vistazo a tu currículum. Es algo superficial, estructura. Está bien tu estructura, es decir, estás poniendo primero de la experiencia, tienes la información clara a nivel de tus cursos o tus estudios. Esto es a nivel de estructura y esto es muy fácil, nada más con una sola, con un solo vistazo. Otro, de diseño. ¿Qué diseño de currículum estás utilizando? Perfecto. O revisar tu ortografía. Bueno, estás escribiendo esto. Es lo único que uno puede hacer. Pero lo otro, que es un análisis profundo, esto es mucho más complejo, porque para poder decirte qué tan potente es tu currículum respecto a lo que tú vas a postular, necesito entender muchas cosas. Por ejemplo, yo no puedo llegar y decir o tener a alguien que sea un gerente de proyecto de tecnología y decirle, mira, tú te vas a diferenciar de otros candidatos por esto, aquello, lo otro, porque es que yo no soy especialista en su área. En un currículum se buscan habilidades duras. Y cuando un reclutador tiene una vacante de empleo, dependiendo de lo que va a hacer esta persona que quieren contratar, este reclutador va a buscar una respuesta. Entonces, estas respuestas van a depender del cargo que tú tienes, de las responsabilidades que tú has tenido, inclusive de los logros. Si este gerente de proyecto de tecnología, me piden que para la vacante tiene que tener experiencia con determinados procesos, ha tenido que haber hecho, dirigido personal, gestionado gestionado lo que es los procesos a nivel de crisis, gestión de stakeholder. Entonces, esas son cosas que el reclutador lo va a buscar. Si yo veo un currículum y no entiendo eso que deberías hacer tú y que obviamente sabes tú, yo no puedo llegar y orientarte. Entonces, cuando yo trabajo un currículum con alguien, lo que hago es primero entiendo su objetivo, ¿ok? Es decir, esta persona es gerente de proyectos de tecnología y apunta a un cargo de gerente de tecnología. Entonces, ¿qué es lo que piden para estos cargos? ¿Cuáles son las responsabilidades, los logros? Entonces, y en base a esto yo puedo comprender si está bien alineado, si está competente para postular para esa vacante o no. Ahora, ¿cómo añado yo más complejidad? Si quiere cambiar de industria, esto pone un poco más complejo. Si quiere subir de cargo o bajar de categoría, si quiere dentro de la misma industria cambiar de área laboral, esto hace que esto sea más complejo y yo no lo puedo entender a menos que haga un análisis a profundidad, que a mí me toma dos sesiones y ni siquiera lo construyo, sino que le enseño a la persona para que por sí mismo pueda construir su propio currículo. Y aparte de esto, resulta que todas las vacantes son diferentes. En las vacantes de empleo, unas te van a pedir una cosa y otras te van a pedir otra. Por lo tanto, estarás obligado o obligada a ajustar elementos en tu currículum para una vacante o para la otra. Esto, si ves que alguien llega y te dice, necesitas como más potencia, necesitas más cuestión y tienes que hacerle estas cosas, te está mintiendo. Está haciendo un análisis superficial y no un análisis profundo. Entonces, esta parte es importante. A nivel de entendimiento, implica lo siguiente. Ok, si tú tienes este tipo de currículum, ok, y para el cargo que tú vas a postular, ya entendiendo esto, ¿cuáles son los ajustes necesarios? Por ejemplo, a nivel supongamos que tú hayas trabajado en una empresa de hotelería, te hayas encargado del departamento de alimentos y bebidas, pero al mismo tiempo te hayas encargado de lo que es la parte de gestión de atención al cliente, también hayas tenido contacto con las áreas de venta y quieras cambiar de área, quieras cambiar mejor dicho, de industria, de ir de hotelería a irte a uno de empresas de, supongamos, de servicios de atención al cliente por telefonía.
Entonces, aquí entran elementos más complejos, como qué es lo que va a dedicarse a este tipo de personas o a este cargo donde tú vayas a postular. Si, por ejemplo, tú a lo largo de tu carrera has tenido responsabilidades en la de buscar elementos de mejora en lo que es el servicio de cliente, trabajar en conjunto con las áreas de marketing y venta para mejorar lo que son las ventas en el mismo departamento, en la misma área. Eso te lleva a determinados tipos de competencias que son muy valiosas para los cargos que vas a postular. Si yo no entiendo esto, si yo no entiendo que tú has hecho esto a lo largo de tu carrera, entonces no puedo ya llegar y decirte, mira, esto es algo que va a ser importante que tú digas. Entonces, si tú quieres cambiar de industria, tienes que dejar de hablar de tus responsabilidades que has tenido en tu industria de hotelería y enfocalízate más en lo que ha sido responsabilidades de atención al cliente, de ventas, de marketing, de coordinación de otras áreas, y entonces así cambia la dinámica. Entonces, estos son muchos elementos de complejo que hacen lo que este análisis profundo sea lo que marque la diferencia. Otro elemento diferenciador entra, es lo de la complejidad de tus responsabilidades. Por ejemplo, cuando tú comienzas en tu carrera, vas a tener funciones mucho más operativas, como llevar, adquirir, consignar, o sea, cuestiones que no tienen mucha complejidad. Pero cuando ya tú vas subiendo de categoría, llegas a cargo de gerente, supongamos que seas gerente de compras, entonces tu responsabilidad se vuelve más compleja, que va a ser de dirección, de personal, o sea, supervisar, dirigir, capacitar, dar mentoría al personal, ¿ok? Establecer y monitorear KPIs en el departamento, aprobar determinados proyectos, controlar el presupuesto para tal cuestión. Estas son responsabilidades muy diferentes a las que pudieras tener tanto como coordinador de compra, como analista de compra o asistente de compra. El saber indicarlo con claridad es algo que te va a ayudar a ti a diferenciarte en un proceso de selección, pero esto no se hace tan fácil, en serio, no se hace tan fácil. Y esta parte va a ser muy clave. Entonces, cuando ves que alguien llega y te dice esta cosa de, mira, vamos a redactarte tu currículum, no se puede. Yo no puedo redactar, por muy experto que pueda ser en la temática de empleabilidad, yo no puedo redactar un currículum por ti. Tú tienes que redactar tú mismo tu currículum. Y lo que hago yo es ayudarte a entender qué es lo que piden para un cargo como el tuyo y decir, ah, esto es lo que las empresas están buscando, así es como yo lo voy a ajustar y así me preparo mi currículum para postular. Importantísimo. ¿Ok? Así que, ¿qué pasa acá y cuál nuevamente es mi objetivo? O sea, ya hemos hablado hasta este punto sobre lo que es el currículum, lo que son estos tipos de empresas de empleabilidad. O sea, muy importante, sobre todo ahora que con la situación de crisis hay mucha gente que se lanza a ser asesor laboral. En serio, es una verdadera locura. Hace poco yo vi a alguien que duró como un año sin conseguir trabajo, y casualmente le había dado como unos tips, una cuestión, ganó más visibilidad y de repente ahora está siendo asesor de LinkedIn y de empleabilidad. Entonces tú ves, no, no, mira, no caiga por ese tipo de personas, ten mucho cuidado, porque esos son gente que está abundando en gran medida. Entonces, ¿qué pasa acá con el currículum? El currículum, aparte de que es complejo, es nada más una fracción dentro de lo que es la temática del mercado de trabajo. Y aquí es donde yo digo que tienes que diferenciar el árbol del bosque. Hay personas que se centran tanto en el árbol que olvidan de que alrededor hay un bosque que es mucho más complejo. A veces nos focalizamos tanto en el currículum y aquí entra el juego, este streaming y todo lo demás, es que el currículum no te va a conseguir empleo. Por más complejo que sea, no te va a conseguir empleo porque si tú te das cuenta que de cada 10 vacantes de empleo o de cada 10 nuevas personas que son contratadas, nada más dos entran por el área de recursos humanos, o sea, por un reclutador, significa que por más complejidad y por más cosas que tú trabajes, allí es donde vas a tener menos oportunidad y es donde entra en juego. ¿Qué otro tipo de estrategias? ¿Cómo puedo llegar a ser más visible? Y ahí es donde entra en juego es, ¿qué estrategias y qué tácticas? Es decir, ¿con quién me puedo poner en contacto? ¿Dónde están mis empresas objetivos? ¿Cuál es la mejor tipo de estrategia que yo puedo hacer para ser más visible? ¿Cómo yo mido mi empleabilidad? ¿Qué tanto puedo hacer yo para que sea interesante para una empresa de otro sector? Ahí es donde está la clave. Vamos a seguir viendo las preguntas que me han estado haciendo desde aquí. Ok, vamos a ver.
Otra pregunta que me están haciendo, Gustavo Gil. Como todo, si no tienes contenido o esencia en cualquier evento, solo está entrando a un estadio sin jugadores. Así es. El hacer networking es una materia de habilidad y esta parte es clave. Alejandro Platas Martínez, saludos desde Coacalco, Estado de México. Bien, Marcos Cornelio me pregunta, ¿cómo interpretarías que un directivo que tiene peso en la toma de decisiones de una posición te invita a participar en un proceso y te dice que no puede tener contacto contigo mientras dure el proceso? Me refiero a tu opinión de si tengo posibilidad alta de ser candidato adecuado. Ya va, espérate. ¿Cómo interpretarías de que un directivo que tiene peso en la toma de decisiones de una posición te invita a participar en un proceso y te dice que no puede tener contacto contigo mientras dure el proceso? Me refiero a tu opinión. Depende. Me estás explicando un poco de cómo es la situación y cómo es tu interpretación. Pero si me dices exactamente cómo te dijo él, pudiera llegar y entender cuáles son sus motivaciones de fondo, porque esto me genera confusión, ya que puede ser de que la persona te esté incluyendo en el proceso, pero no te está refiriendo. Es decir, te está haciendo un favor incluyéndote, pero no está influyendo en la toma de decisiones de quién va a ser la persona que va a decidir. Eso puede ser. O lo segundo es que quiere hacer de que en el fondo va a estar apoyándote, pero que va a intentar o te está pidiendo de que no hables con él de tal manera de que los otros compañeros de equipo o en la toma de decisiones no se den cuenta de que él te está queriendo ayudar a ti. Pueden ser los dos, dependiendo en gran medida de cómo él te dio las cosas. Pero es bastante interesante. Muy atento con esto. Voy a estar al pendiente de que me respondas esta pregunta. Leonardo Vera Sager. Ok. Zulber Carolina Marín Morán. Hola, ¿queda este video en tus redes para verlo más tarde? Sí, sí va a estar. Vamos a ver. La visión debe ser holística. Así es. Esta parte es muy importante. Vamos a ver. Llevo hasta ahora 28 minutos en el streaming. Continuamos. Mira. La mayoría de nosotros queremos que nuestro currículum, con construirlo, las empresas se den cuenta, ¿ok? Y a partir de este punto nos valoren y que de una vez nos lleven a un proceso de conseguir empleo, cuando la realidad es que no es así. La realidad es que tienes que pasar por distintos procesos que va desde primero medir qué tan empleable es tu perfil. Y en base a esto, tomar las mejores decisiones y tomar las mejores previsiones. Cuando digo las previsiones, implica de que si tú tienes alta empleabilidad, perfecto. O sea, tienes que dedicarte un buen tiempo, prepara tu currículum, busca las mejores plataformas para conseguir empleo y más temprano que tarde vas a conseguir trabajo. En cambio, si tienes un perfil con baja empleabilidad, vas a dedicar mucho tiempo. Te va a ser bastante más difícil, va a requerir más habilidades y obviamente vas a tardar más en alcanzar este objetivo. ¿Y dónde entra el juego? ¿Qué es la alta empleabilidad y qué es la baja empleabilidad? Ok, para construir el currículum, ya había mencionado de que hay que hacer un análisis profundo. Y este análisis profundo parte del objetivo. ¿Qué quiero lograr? Si tú apuntas a un cargo similar al que tú tienes recientemente, o que has tenido recientemente, va a ser un poco más fácil, pero también entra en juego en esto. Pero si tu objetivo es cambiar algún factor como el cargo que tú tienes, la industria, ¿okay? O el área laboral, cuando digo el área laboral es que sea coordinador de logística y pases a coordinador de marketing. Esto es complejo. Cambiar de industria, ya lo sabes, cambia. Si estás en la industria de telecomunicaciones y vas a la industria de banca, eso también tiene su nivel de complejidad. Y cargo implica a subir o bajar de cargo. Entonces, esto añade mayor complejidad. Pero para no meterme en esto aquí, de todas formas, para las personas que estén conectadas, si te pasa en esta situación y quieres que profundice, menciónalo que yo lo voy a mencionar, yo lo voy a indicar. Si tu objetivo es sumamente claro, perfecto, no hay ningún problema. Habrá que entender a profundidad qué es lo que pides para un cargo y qué es lo que va a hacer, pues, que te diferencie. Entonces, ok, llegando hasta este punto. Analizar lo que son los elementos de que una persona pueda tener alta o baja empleabilidad implica lo siguiente. Esto lo estoy tomando del curso que yo tengo sobre empleabilidad. Es un curso sumamente completo. Tiene más de 40 lecciones y básicamente te explica todas las herramientas para que tú sepas qué es lo que necesitas para conseguir empleo. Hay una parte donde yo hablo es sobre qué es lo que hace un currículum poderoso.
Y no, esta parte, esto mejor dicho, esta es cómo buscar empleo. Aquí menciono que es vital el poder hacer un análisis y en base a esto comprender qué tan empleables somos y que hay distintos factores que pueden jugarte a favor o en contra. Supongamos, si tú estás buscando empleo en tu mismo sector, creo que esta presentación yo lo tenía por aquí, si tú estás buscando empleo en... Ok. Si tú estás buscando empleo en tu mismo sector, es una dinámica diferente. Pero, ¿qué pasa si este sector está a la baja? Como por ejemplo el sector petrolero o el sector de hotelería. Ya esto hace de que tu perfil reduzca su nivel de empleabilidad. Implica entonces tener, implica mayor niveles de esfuerzo. Pero ahora, si quieres cambiar de industria, vas a tener que analizar elementos a lo largo de tu trayectoria profesional que puedan ser transferibles. Por ejemplo, si tú eres un gerente, si tú eres un gerente de marketing y estás en el sector de turístico, ¿ok? Entonces, si bien tienes conocimiento que lo has estado aplicando en ese sector, hay muchas cosas que puedes aplicar en otros sectores. Entonces, esto implica que hagas una evaluación en tu currículo de cuáles son esos conocimientos que sí puedes transferir. Como por ejemplo, hacer planificación en cuanto a campañas de marketing, estrategia digital, esto, lo otro. Esas son cosas que sí pudieras llegar y pasarlo. Y hay algunos cargos que no tienen tanto problema en pasarlo. Lo único que tienes que hacer es transformar esto y comenzar a apuntar a los tipos de industrias que sean relevantes para ti, evaluar qué tantas dificultades, qué tan transferible, porque si tienes un porcentaje bastante alto de responsabilidades que sí se pueden transferir, no vas a tener tanto problema. Ahora, si ocurre que necesitas aprender muchísimas más cosas, entonces eso hace que reduzca tu empleabilidad. Entonces, la dinámica de buscar empleo implica el identificar primero estos dos elementos para que tú tomes decisiones. Esto obviamente lo tienes que reflejar en tu currículum y también en tu estrategia. Ahora, llegando hasta este punto, tenemos que lo que es la industria obviamente tiene ciertas influencias. Pero no solamente eso, sino también tu categoría profesional. La categoría profesional implica el cargo que tú tienes dentro de tu carrera o dentro de tu profesión o dentro de tu área. No es lo mismo a alguien que sea analista de marketing, a alguien que sea gerente de marketing o director de marketing. Las responsabilidades son diferentes, los salarios son diferentes y lo que lo pide el mercado es distinto. Un mercado de trabajo va a pedir mucho más a un coordinador de marketing que a un director de marketing, pero el director de marketing le va a pagar mucho más. Esto resulta que los perfiles que son directivos tarden muchísimo más en conseguir empleo. Si tú te encuentras como un, si tú te, si tu categoría profesional está en de cargo directivo o que son aquellos perfiles muy especializados, básicamente te va a llevar a baja empleabilidad inmediato, sin estar sacando muchos cálculos. De hecho, si añades al hecho de que tienes que cambiar de industria o que hayas superado los 45 años, lo vuelve más y más complicado y esto implica que más estrategias vas a tener que aplicar y menos efectivo se va a volver tu currículum, a pesar de que tu currículum obviamente va a ser tu carta de presentación. ¿Tiene esto sentido? Me explico. Yo creo que aquí tengo, es que como tengo muchísima información por acá, estoy utilizando varios elementos que tengo de los del curso. Esto fue un estudio y yo muchas veces yo lo utilizo. Hay un estudio de Ipsos donde le preguntaron, esto fue en el 2008, ¿qué tipo de cargo quieres contratar? Y te das cuenta que mientras más alto es el cargo, menos lo piden. Un gerente general, un 1%. Este es otro estudio de Adecco que menciona que los cargos de empleado se piden entre un 34%. De técnico, 45%. Mando intermedio, gerencia media, 17%. De dirección, 2,89%. O sea, no estoy inventando cosas. Por lo tanto, esto hace que esta dinámica te lleve directamente a la baja empleabilidad. Entonces, esto obviamente también implica que vas a tener que utilizar mayor cantidad de estrategias. Dicho esto, estos son elementos que pienso hablarlo mañana, porque mañana voy a profundizar un poco más sobre cómo usar el mercado oculto de trabajo y qué tan complejo es. Pero aquí mi objetivo es decirte que hay un horizonte mucho mayor y más complejo de lo que es la parte de búsqueda de trabajo. Importantísimo. Ahora, vamos a ir respondiendo las preguntas. Déjame ver qué comentarios me están haciendo desde aquí. Déjame retirar esto por acá. Sí, tengo bastantes preguntas. Qué bien. Y se están explayando.
Jonathan Shamir López Uceda. He visto que te cobran por hacer currículum por cierta cantidad de dinero. Lo visible en el currículum se debe poner habilidades y destrezas para obtener un puesto laboral que solicitan las empresas. Mira, esto lo he dicho hace un momento y lo voy a decir. Yo tengo acá, por cierto, hace poco yo escribí este artículo. Este artículo, yo explico. Analizamos tu CV, las claves de la empleabilidad que te volarán la cabeza. Este es un artículo extensísimo, muy extenso. Y que en verdad no es recomendable para todo el mundo, sobre todo aquellos que son extremistas, aquellos que buscan la respuesta sencilla. ¿Por qué es completo? Porque aquí apunto a ayudarte a entender todo, desde que funciona el mercado laboral y por qué la gente te quiere vender unas cosas que no son. Déjame compartírselo por acá a ustedes. No sé si lo. No, no me lo permite por acá. Déjame ver si lo comparto desde aquí. Aquí está la URL para que tú lo veas. Ok. Hace un momento yo mencioné que nadie puede llegar y construir un currículum por ti. No pueden, a menos que tengas en consideración dos cosas. Algo que sea superficial y algo que sea a nivel profundo. A nivel superficial es fácil. Con un vistazo nada más puedo decir, mira, el formato está terrible. Estás escribiendo mal y necesitas mejorar la estructura. ¿Cuánto te puedo cobrar? Nada. Porque esto es tan fácil que cualquiera lo puede hacer. Eso es por lo que cobran la gente. Ahora, lo de a nivel profundo. Entender tu currículum a profundidad es tan complejo que yo no puedo construir tu currículum, sino que tú mismo tienes que hacerlo. Yo te tengo que orientar, tengo que analizar muchas cosas. Como por ejemplo, déjame ver si te puedo mostrar algo acá. Espero que los asesores laborales también estén comenzando a tomar notas sobre esto. Sí que están viendo este streaming. Es que ahorita hay muchísimo, es una verdadera locura. Déjame ver, es que yo no sé. Estoy intentando poner información, buscar acá información, porque es que no lo tenía a la mano, no lo tenía planificado acá, sino que lo estoy utilizando porque me están haciendo estas preguntas. Perfil online. Creo que lo debo tener por aquí. Bien. No, no, no lo tengo acá. Creo que debe ser aquí. Ok, por ejemplo, en un proceso de selección, un reclutador va a tener ciertas interrogantes y estas interrogantes se deben a la vacante de empleo que necesita. Si me piden a mí, supongamos, contratar a alguien que sea gerente de gestión de talento humano para una empresa en específico, yo tengo que hacerme la siguiente. Bueno, obviamente me van a indicar las responsabilidades. Como por ejemplo, este gerente tiene que planificar, diseñar, dirigir funciones estratégicas, políticas, procedimientos de la gerencia de recursos humanos. ¿Qué voy a buscar yo como reclutador en el currículum? Alguien que haya tenido funciones similares a estas. ¿Ok? Entonces, cuando tú construyes tu currículum, debes entender muy bien qué es lo que piden para una posición como la tuya. Por ejemplo, te das cuenta acá que hay elementos como la cantidad de años de experiencia. ¿Cuánta cantidad de años tienes en un puesto a nivel gerencial? ¿Okay? ¿Cuánta cantidad de años tienes en una industria en específica? Así como los niveles de complejidad de las responsabilidades. O sea, no todos los especialistas de recursos humanos se dedican a lo mismo. Un gerente de recursos humanos debería estar focalizado en procedimientos de gerencia de recursos humanos, dirigir los procesos de contratación de personal, no es quien va a estar contratando, sino quien va a dirigir al equipo que sí lo va a hacer. Entonces, son responsabilidades muy diferentes. Yo no podría llegar y saber qué es lo que hace alguien a menos de que haga un estudio a profundidad. Y entonces resulta que todas las vacantes tienen un nivel de complejidad que resulta imposible yo poder decir, mira, construye un currículum que te va a servir para todo. Por lo tanto, lo que debe hacer un asesor laboral que se respete es enseñarte a que tú mismo o tú misma comprendas estos elementos y construyas tu propio currículo. Y que no lo va a hacer de un solo vistazo. Entonces, es importante esto. Buena, pero muy buena pregunta. Lo visible en el currículo. Y por cierto, a pesar de que tú construyes un buen currículum, en la mayoría de los casos no te va a funcionar el currículum. Es una verdadera locura. Solo no. Un currículum tiene que tener un apoyo, que lo cual haga que sea visible. Siempre te van a pedir un currículum, pero con un currículum no va a ser suficiente. Importante. Si tienes alguna duda de esto, me lo mencionas para yo profundizar más.
Germán Alejandro. Hola Luis, buenos días, que estés bien, que todos lados hablan de que mucha gente busca empleo, no tiene una estrategia. Se enfocan en decir que no hay estrategia, pero como comprenderás, uno no tiene experiencia en buscar empleo. Ok, ajá. Y eso sí, es una verdadera lástima, porque la gente no la capacitan sobre esta temática. Como por ejemplo, en la universidad normal, o el centro de formación, normalmente te dicen, mira, así es como tú tienes que hacer tu trabajo. ¿Ok? Pero el problema es que se capacita demasiada cantidad de personas y el mercado de trabajo no se da abasto con todo el mundo. Por ejemplo, hay uno de los factores que yo menciono acá, que es el de qué tanto piden un perfil por su carrera, es decir, por su área laboral. Área laboral es el área donde tú te desempeñas o la carrera. Supongamos que tú seas de ingeniería. Y hay profesiones que se piden muchísimo más que otras. Pongamos, hay perfiles como los perfiles de salud, de medicina. Tú no has visto tan mucho un médico desempleado, es algo muy, pero muy extraño. O áreas de ingeniería o las áreas comerciales se piden muchísimo, pero hay otras áreas que no piden tanto. Es más, mientras más alta es la posición, es más diferente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tú terminas de graduarte y obviamente tendrás tus conocimientos para desempeñarte, pero es que el problema es que tienes que competir contra otra gente por puestos que son mucho más reducidos. Aquí es donde entra en juego la necesidad de hacer una estrategia. Y no todo el mundo tiene una estrategia porque es que no es algo que te enseñan. Por lo tanto, tienes que reinventarte. Hay gente que casi que a través de su historial laboral ha creado por sí mismo una estrategia y lo cual a lo largo de su vida laboral no ha tenido necesidad de buscar trabajo porque sabe cómo relacionarse con otra persona, sabe cómo ser visible, ha aprendido de repente a trabajar su marca personal y eso le ha llevado a conseguir trabajo, pero no con todo el mundo, pues pasa y esto es una verdadera lástima. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? ¿Dónde consigo una estrategia? ¿Cómo se compra eso para tenerlo? ¿Exactamente cuáles estrategias son? ¿Me puedes regalar tres ejemplos? Tres ejemplos, siempre lo hablo. Marca personal, ser visible para los reclutadores y networking, pero ninguna de estas son tan sencillas. He hablado tanto de esto que en este artículo lo menciono. En este artículo lo menciono, ya lo compartí allí. Mañana, en el streaming de mañana, voy a hablar sobre el mercado oculto de empleo. También, no, mañana también voy a hablar sobre marca personal, que es una de las estrategias. En el día 8 voy a hablar sobre cómo funciona el networking y tengo tutoriales, videos de todo tipo, cursos. En las que hablo de estas temáticas. Claro, el problema es que no lo puedo abordar en un solo streaming. O sea, si viendo este streaming, lo que hago es generarte ese interrogante, pero constantemente estoy compartiendo este tipo de publicaciones. Entonces, espero que luego de esto te puedas meter en mi perfil, vayas a la sección de artículos y comiences a indagar más sobre las publicaciones que yo tengo para que es donde comiences a ver más y más técnicas, o en mi canal de YouTube, o inclusive a través de mi curso que tengo desde cneurocoaching.com, donde hablo más a profundidad sobre estas estrategias. Las estrategias, yo no puedo llegar a decirte algo definitivo porque ahí te estaría diciendo, vendiendo humo, pero de nuevo, tres estrategias: networking, marca personal y servicio para las empresas. Cada uno va a depender mucho de tu situación. Interesante esta pregunta. Zulber me pregunta, se dice que uno debe actualizar el CV dependiendo de la oferta de trabajo a la que vas a postular, pero ¿cómo hacemos con el perfil en estas redes de empleo, LinkedIn o Laborum? Gracias por toda la información. Sin duda, buscar trabajo es un trabajo. Así es. Mira, no es lo mismo un currículum a un perfil. El currículum es un documento privado. Es decir, nada más lo va a tener a quien tú le mandes tu currículum. Por lo tanto, lo vas a poder ajustar dependiendo de la vacante donde tú vayas a postular. Sin embargo, los perfiles públicos no es así, porque si no va a ser un verdadero quebradero que ves, ya que vas a estar cambiando constantemente pues tu currículum. Y obviamente, cuando tú puedes tener un currículum que pueda ser bueno para una posición y malo para otra, entonces te va a generar un gran problema. Así que tendrás que tomar una decisión. Decisión número uno. Pero esto, nuevamente, para llegar a este punto necesitas hacer una evaluación a profundidad. Así que alternativa número uno es hacer un currículum un poco general, un perfil online, un poco generalista, pero que no olvide su propuesta de valor. Obviamente, si lo haces demasiado general, va a ser de que no haya diferencia tu perfil con lo otro. Uno. Pero que entonces te van a contactar y te van a pedir el currículum y así entendiendo la vacante, tú la compartes de la manera más ajustada posible. Y esto te puede ayudar en gran medida. Uno.
Lo otro que puedes hacer es analizar muy bien qué es lo que vas a tomar y qué es lo que vas a dejar. Entonces, en ocasiones, cuando hago algunos trabajos de mentoría, me consigo con perfiles de que tienen que tomar la decisión de tomar una cosa u otra. Entonces, si implica focalizar su currículum a una área, supongamos a alguien que se haya dedicado al área de alimentos y bebidas y en una de sus funciones ha tenido responsabilidades de atención al cliente, otro de venta y otro de marketing, y que entonces al hacer la evaluación vemos de que su perfil online puede ajustarse ajustarse a las varias, pero no puede llegar y este currículum o perfil, o mejor dicho, disculpa, perfil online no puede estar ajustándose constantemente, la persona tiene que tomar una decisión. O es uno o es lo otro, pero lo ideal debería ser es aquel tipo de perfil que te dé más oportunidades. Nuevamente, es algo que tomas y dejas al mismo tiempo, pero es que dependerá de varios factores que pueda analizar tu perfil. Andrea Natalia Croce me hace la siguiente pregunta. Buenas tardes. Le quisiera pedir si aplica para los que buscamos nuestro primer empleo. La dinámica es diferente. La dinámica es diferente. Por ejemplo, las personas que están buscando primer empleo, eso se suelen buscar muchísimo más que otros perfiles. Para ti, la mejor estrategia es ser visible para las empresas objetivo. Buscar algunas empresas que tengan programas de nuevos ingresos, de perfiles junior, dependiendo también de la carrera donde tú te hayas graduado, o si comienzas a tener un poquito más de experiencia en otra, en alguna industria, supongamos que tienes un año de experiencia en el sector bancario, sería importante que tú busques tal vez desde LinkedIn empresas que sean del sector bancario, busques a los reclutadores, redactes un buen currículum, crees una muy buena mensaje de presentación y te pongas en contacto con ellos. El tipo de perfil que tú me mencionas son los que tienen más facilidad para conseguir empleo. Y tu estrategia es esa, es la más fácil. Ahora, los otros tipos de perfiles, como por ejemplo alguien que haya trabajado en una industria muy cerrada o esté en una región, una ciudad que sea muy pequeña y que en tu industria nada más tengan dos empresas y que también cuando trabajes en una tengas una política de que no puedas trabajar en la competencia, entonces te ponen una dinámica complejísima. Entonces, esto no aplica para todo el mundo. Para ti, Andrea, aplica eso. Muy importante. Pero ten en cuenta que mientras vas subiendo, o sea, tienes que planificar tu carrera. Y mientras vas subiendo de posición, se suma la edad, tu empleabilidad va a variar y puedes llegar a un punto donde no seas tan empleable. Importantísimo. Pregunta, Cristi Paulette Chaparro Ojeda me dice, ¿un gerente debe entonces ser paciente y esperar ese tiempo desempleado? Wow, tiene que ser estratégico, en serio. Cuando yo digo estratégico, sé que es algo que no lo puedo abordar. Es decir, yo mencioné tres estrategias y cada una de estas necesitaría varios streamings para poder profundizarlo. Es complicado porque va a depender mucho. O sea, sí tiene que ser paciente, sí tiene que ser estratégico y tiene que buscar todos los medios posibles y debe planificarse. Esa es una verdadera lástima. O sea, el problema está en el que tenemos un mercado de trabajo que pide mucho menos a personas, muchísimo menos a personas de lo que verdaderamente hay en el mercado laboral. Entonces, tienes, supongamos, a 100 graduados y el mercado de trabajo pedirá unos 10 o 15. Eso hace que muy poca gente se quede y otros tengan que estar esperando. Entonces aquí entra en juego toda la estrategia que tú puedas utilizar. Y es una verdadera lástima. Tendrás que planificarse, tendrás que buscar distintos medios, tendrás que ser más astuto y más persistente que otros porque alguien va a tener que quedarse fuera. O sea, no soy alguien que juzga ni justifica la situación. La mejor o lo mejor que puede estar ocurriendo sean gobiernos que generen políticas que generen mayor cantidad de empleo a la gente y universidades que se planifiquen mejor en función a lo que el mercado o la economía esté demandando de tal manera de que la gente no esté en tanto desempleo. Pero la realidad no es así, es muy caótica y hace que mucha gente esté por fuera y que se quede desempleado. En otras palabras, lo que tienes que hacer es pensar fuera de la caja, ser mucho más estratégico, más constante y utilizar todos los medios posibles para poder conseguir empleo. Y es una verdadera lástima. En esto, nuevamente, es una lástima, Cristian. Tienes que esperar ese tiempo desempleado, tienes que aplicar todo lo que sea posible. Hay un estudio de Lynch Harrison en el que ellos mencionan de que una persona a nivel gerencial le toma alrededor de 15 meses conseguir empleo de gerencia media alta a través de sus asesorías, que son carísimas, de 2.000, $3.000 en adelante. A la persona le puede tomar alrededor de 6 meses conseguir empleo. Aquí va una parte de esa respuesta.
Andrés Álvarez, ¿cómo llegamos al mercado oculto laboral? Eso lo voy a mencionar mañana. Así que al pendiente, voy a hacer este streaming a esta hora. Jonathan Chamir López Uceda me pregunta, ¿el punto principal para hacer un currículum se debe poner las destrezas y habilidades? Mira, la empresa, o sea, si me voy a la parte del currículum, regreso otra vez, quiero mencionarte que una empresa cuando va a contratar a un personal necesita, y yo sé que esta parte es compleja, en serio, lo siento, pero es muy compleja, no puedo llegar y meter, decirte cuestiones mágicas que le encante a todo el mundo, porque no lo puedo, man, no lo puedo. Es como que si quisiera darte horas y horas y horas de contenido y quiera llegar y dártelo un par de minutos, porque no puedo, una verdadera lástima. Ok, si me voy a volver a regresar a la construcción del currículum. En un proceso de selección, el reclutador busca respuestas. Estas respuestas se traducen en habilidades blandas y habilidades duras. Habilidades duras implica que son aquellos conocimientos y habilidades que son tangibles. Como por ejemplo, si yo quiero a alguien que dirige un proyecto, obviamente esta persona debe tener experiencia en dirigiendo proyectos. Debo verificar esta información, debo verificar si tiene licencias necesarias para esto, debo verificar cuáles son sus estudios o sus credenciales, y por eso se llaman habilidades duras. Cuando tengo esta vacante, yo tengo que compararlo y decir, mira, ah, la persona al menos tiene estas competencias, perfecto, pero tienes que reflejarlas. Se llaman duras, son tangibles, son mucho más fáciles de medir, pero el problema implica en decirlo. Si no lo dices, el reclutador no lo va a entender. Y si no lo dices, antes de llegar a la mano del reclutador, tu currículum pasa por una máquina que no va a leer tu currículum y te va a descartar. Ahí está el problema. Las habilidades duras es la personalidad. La vacante pide habilidades blandas, habilidades duras. Las habilidades duras están en el currículum. ¿Okay? Habilidades duras están en el currículum. Habilidades blandas es más complejo porque son intangibles. Tiene que ver con aquellos rasgos de personalidad que te ayudan a ti a alcanzar objetivos o solucionar problemas. Por ejemplo, yo puedo tener a alguien que pueda conocer todos los procesos, pueda tener todas las certificaciones del mundo, pero eso no lo hace apto o apta para asumir el rol. Y entra en juego la personalidad. Imagínate a un gerente sin inteligencia emocional. Por mucho que esta persona conozca todo sobre su área, si no tiene inteligencia emocional y capacidad para comunicarse o dirigir a su equipo, entonces obviamente no puede asumir ese rol. ¿Qué pasa con el reclutador? Eso lo analiza, pero a través de la entrevista. Como no pueden ser tangibles, como obviamente no puede decir estas destrezas o habilidades, como por ejemplo, Jonathan, si yo te digo a ti, oye, yo Luis Prado soy alguien responsable, enfocado a resultados, con inteligencia emocional, tú no me vas a creer, nadie me va a creer. Entonces estoy poniendo información que no vale. O sea, que es importante, pero el reclutador no te lo va a creer en el currículum. Lo va a evaluar en la entrevista. Primero va a analizar elementos que busca a nivel de habilidades duras y que para llegar a esto necesitas entender la vacante de empleo que tú estás postulando. Luego de esto, en la entrevista, el reclutador va a utilizar distintos tipos de tácticas, que por cierto, de eso hablé en estos días, lo de la entrevista laboral, él utilizará distintos tipos de técnicas para determinar cuáles son tus habilidades blandas y decir, mira, él va a pasar para la siguiente etapa. Esto, lo de la entrevista laboral, yo lo hablé en estos días, creo que fue un par de días, eso fue el sábado, creo, sí, el sábado yo hablé sobre esta temática. Vamos a ver las otras preguntas que me están haciendo aquí, qué bien. Jonathan Chemir, ¿la experiencia laboral van juntas o se debe poner algo más? Felicidades por toda la información. ¿La experiencia laboral van juntas o se debe poner algo más? Ok, me estás explicando la estructura. Si hablamos de la estructura, hablamos de lo básico, hablamos de la forma y no del fondo, ¿ok? Diferenciación. En el currículum debes poner tus datos de contacto, tu fotografía opcional dependiendo de la ubicación donde tú estés, y también tienes que poner tu experiencia, tus estudios y tus cursos, pero los que sean más relevantes para las vacantes que tú estás postulando. Ahora, todo esto son mucho más fácil. Lo complejo, la experiencia, la complejidad y el peso mayor para una vacante de una persona que tenga experiencia, es la experiencia. Y esto sonará contradictorio, pero los perfiles que están recién graduados, como la persona que me escribió hace poco, Andrea, supongamos alguien que esté recién graduado, en un currículum el reclutador obviamente no va a poner tanto énfasis de todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera, sino que va a ver en qué se graduó, elementos como su hobby, un poco más de su personalidad,
ciertos elementos muy puntuales que ayudan a entender más sobre la personalidad de esta persona que está pues postulando, y la entrevista se va a focalizar al 100 sobre personalidad, y eso lo va a llevar a la parte de la entrevista. Un perfil que tenga experiencia, yo no puedo de repente contratar a alguien que sea gerente de logística, o sea, para mi empresa, por todas las aptitudes que tenga del mundo. No puede, o sea, puede ser la persona muy, pero muy, muy apta a nivel de habilidades personales, pero si no tiene la experiencia ni conoce todos los procesos para dirigir esto, obviamente no lo van a poder contratar porque tal vez tome decisiones que lleven ese departamento a una verdadera locura. Entonces, estos son dinámicas un poco más complejas. Vamos a ver por acá. Andrea, ajá, mi experiencia es alimentación y soy técnico, pero es poca. Mi experiencia es alimentación y soy técnico, pero es poca. ¡Wow! Depende. Porque si me dices que es poca experiencia, ¿ok? Es alimentación. Ok, tendrías que ser. Si es poca tu experiencia, ¿ok? Obviamente deberías estar dentro de un rango de edad que debería ser entre 18 o 25 años. Se pide muchísimo este tipo de perfiles. Si es alimentación, técnico, me imagino que es técnico en alimentación. Alimentación sería la industria, industria alimenticia. Entonces, sí, tendrías que identificar muy bien a cuáles son las empresas en tu rubro o tu industria o tu sector donde tú quieras buscar empleo, saber construir tu currículum, saber construir una buena presentación y pues ponerte contento con estas personas. Es la mejor estrategia para ti en particular, para un perfil que sea junior. Rodrigo, hola, ¿podrías repetir nuevamente los tres puntos de estrategia? Caso gerente, gracias. Mira, networking, ¿ok? Marca personal y ser visible. Te voy a explicar un poco de qué tratan esos tres tipos de estrategias, ¿ok? Y que ninguna de estas son técnicas infalibles y tienen su nivel de complejidad. Voy con la marca personal. La marca personal es el lograr que la gente sepa quién eres tú, sepa cuáles son tus valores, cuáles son tus conocimientos y tus potencialidades. Y esto está muy, muy bien porque te va a ayudar a que la gente se sienta en confianza contigo y quiera contratarte o referirte para oportunidades. ¿Ok? Esto he dicho en teoría. El lograr reconocimiento es algo mucho más complejo porque indica una estrategia de fondo que implica saber cuáles son tus valores y cuál es tu propuesta de valor, saber cómo comunicarse con el mundo, identificar los medios, si son virtuales o si son o si son pues, offline. Como por ejemplo asistir a actividades, dejar marca a través de tu experiencia laboral, que por ejemplo te conozcan a través de todos los logros y todas las cosas que tú has hecho. Esto poco a poco va generando reconocimiento de tu parte. Hay gente que ha escrito libros, hay gente que ha participado en eventos y conferencias y poco a poco ha logrado pues ese reconocimiento que le ha llevado a más y más oportunidades. A nivel online implica saber muy bien qué red social vas a hacer, cómo vas a construir tus perfiles, cómo vas a construir tu marca, cómo crear publicaciones, cómo grabar y presentarte, escribir artículos, y cada uno de ellos también tiene su nivel de complejidad. Esto es muy, muy bueno porque la marca personal es la más efectiva de todo, pero es la que tarda mucho más en que tú veas resultados. Hay gente que puede tardar meses en comenzar a ver resultados. Porque aprender a comunicarte con el mundo, eso es complejísimo, muy complejo, porque son pequeñas y pequeñas cosas. Ya expliqué la número uno, marca personal. Voy a la número dos, networking. Y networking es siempre importante, muy, pero muy importante. Pero tiene un punto en contra y es la oportunidad y que también tienes que ser hábil. El networking implica generar relaciones de confianza para que una persona te ayude a conseguir tanto opciones de negocio, empleo o trabajo. Ahora, nuevamente, parecerá obvio, obvio, hacer networking implica confianza, ¿ok? Y oportunidad. ¿Por qué? Tú, si tú estás trabajando, tú que me estás viendo acá en esta presentación, tú no referirías a alguien que no conoces a donde tú trabajas. Es más, referirías nada más a un puñado muy pequeño de personas a trabajar. Tú no referirías a cualquier persona, porque si la persona queda, o sea, y la persona queda mal, hace algo mal, renuncia a los pocos días, hace alguna cuestión que hace quedarle mal. Obviamente tú vas a quedar mal porque tú le estás refiriendo. Por lo tanto, la gente refiere a personas de confianza y que sabe que no le va a dejar mal. Entonces, esto obviamente implica de que si tú vas a conectarte con alguien y quieres lograr que esta persona te ayude, tienes que hacer que este o esta conozca tus valores. El lograr esto es complejo y que es donde entra en juego tus habilidades sociales. Si entras de una vez con la persona y le pides de una vez favor, va a hacer de que la persona
se ponga a la defensiva y piense que tú le estás usando. Recuerda que yo te estoy diciendo lo de la estrategia. Estrategia es una cosa y aplicar la táctica y acciones es algo mucho más complejo. Cuando digo networking y digo lo de la habilidad social, implica cosas tan pequeñas como es que el saber con quién conectarte, cómo conectarte, qué decir, en qué momento la persona puede estar pues seguro. Por ejemplo, algo que suelo decir muchísimo fue algo que me ocurrió recientemente, hace unas pocas semanas, de alguien que yo le pregunté cómo está buscando empleo. Y me dice, mira, yo he hecho networking y contactado con mucha gente y no me está llevando a esto. Y le dije, mira, ok, esa es la estrategia. Ajá, pero ¿cómo lo estás haciendo? La aplicación. ¿Con quién te estás conectando? Táctica. Mira, yo me he conectado con personas desde LinkedIn, me he conectado con personas, con viejos compañeros de trabajo, con también otros compañeros con los que estudiantes en la universidad y también con mis amigos. Ok, vamos a ver. ¿Hay algún caso mucho más puntual? No, bueno, una amiga que estudió conmigo en la universidad, pero tengo como 5 años que no le he visto a ella, pero trabaja en una empresa que a mí me interesa. Ajá, ok. ¿Cómo la contactaste? Recuerda, estrategia de networking, tácticas. ¿Con quién te pones en, cómo, con quién te pones en contacto? ¿Qué tipo de táctica estás usando? Ajá, si es contacto con compañeros de universidad, ok. ¿Cómo estás haciendo el abordaje a la parte más pequeña? Y le pedí que me contara lo que hizo. Me dijo que había contactado con una chica que hace más de 5 años no había conectado, no contactado, tenía mucho tiempo sin saber con ella, eran muy buenos amigos. Pero él le mandó un mensaje, le respondió y más nunca supo de ella. Le volví a preguntar, ¿cómo lo hiciste? Okay, ¿cómo lo hiciste? Y dijo lo siguiente, le escribió. Obviamente ella le respondió y le preguntó, ajá, cuéntame un poco de ti. Y él le dijo, no, es que estoy desempleado. Y ella le dejó de responder. ¿Cuál fue el problema aquí? En la implementación, más no en la estrategia. Cuando digo la implementación, es que si tú de repente tienes algún compañero o compañera de la universidad de la que tienes mucho tiempo sin saber y te escribe de repente, ¿qué pasa? Se despiertan las alertas porque tú te vas a preguntar, ¿por qué me está contactando? De repente me va a pedir un favor, o me va a pedir dinero, o me va a pedir un favor, me va a pedir algo. Entonces estoy así como que, hay un tipo que se llama Luis Prado que me está escribiendo, ¿para qué será? Me va a pedir algo. Ay, bueno, ¿qué tal? No, es que estoy buscando empleo. Este tipo me está escribiendo, no porque tenga intenciones de querer saber cómo estoy, ni compartir conmigo, ni nada de esto, sino que me está llamando porque me necesita, es decir, me está utilizando, no hay un interés genuino. Allí falló en el abordaje. Y el networking implica saber cómo te vas a comunicar con la gente, pero también implica saber ser oportuno. Cuando digo oportuno, es que las agencias de outplacement, porque me llegaba también a gente que pasa por ese placement, te enseña mucho a conectar con gerentes o directivos y a veces pasa que puedes tardar semanas o meses intentando hacer networking con una persona de una empresa interesante para ti, pero en esa empresa interesante no, el gerente que tienen no lo despiden, sino que dura años en esa empresa y entonces tú estás haciendo networking con alguien que al final no te va a llevar. Entonces aquí entra en juego el problema de networking. El networking se utiliza mucho. Y se contrata mucha gente a través de networking, pero el networking es complicadísimo porque requiere habilidad y ser muy oportuno, ya que puedes estar invirtiendo muchísimo tiempo en alguien que ese alguien no te va a llevar a nada nunca. Entonces, estás comenzando a ver todo lo que es el estratagema de lo que es la parte de empleabilidad. Y eso nada más con la pregunta que me estás indicando. La otra es ser visible para las empresas, pero aquí entra, el ser visible para las empresas es importante, pero también implica buscar una aguja en un pajar, dependiendo de quién tú seas. Andrea me preguntó cuál puede ser su mejor estrategia y yo le dije ser visible para las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas pueden buscar mucho perfil como ella. Me explico. Si, ¿en qué parte te encuentras? Creo que debe ser en México, ¿no? Supongo que tú estés en México y tú desde LinkedIn escribes reclutadores o perfiles de recursos humanos. Te van a aparecer más de 350 mil personas. Es un número muy, pero muy grande. Bien. Ajá. Pero si lo reduces a tu sector, supongamos que tú eres de sector bancario, se va a reducir mucho que va a llegar, no sé, a 20 mil o 30 mil personas. Ok, pueden haber muchos bancos donde busquen un perfil como el tuyo y eso está genial, eso está muy bien. Pero en el caso que tú tengas un perfil de directivo, puedes estar buscando una aguja en un pajar,
Porque va a resultar que contactes a tanta cantidad de reclutadores y la mayoría te van a decir que no, porque obviamente no van a buscar, estar buscando un perfil como el tuyo. Entonces, el tipo de estrategia que puede aplicar para Andrea no va a aplicar tanto por un perfil que sea de alta gerencia, porque se trata de buscar boca a boca y va a perder demasiada, pero demasiada cantidad de tiempo hasta encontrar la persona que sí pudiera estar necesitando. Y más si es que lo estás usando para hacer además de networking. Entonces, y aquí es donde entra en juego este tipo de estrategia, pero ninguna de ellas es infalible. Hay maneras, sí, pero depende mucho de tu habilidad y de la manera en cómo tú contactes con la persona y hagas tú, pues, esos abordajes. Cuando yo me entrevisto con personas, analizo muchos factores dependiendo de su objetivo, de su perfil, y le enseño exactamente cómo es, qué tipo de estrategia y cómo es la implementación de esta estrategia, pero también le pido que tiene que tener, obviamente, constancia. Me ha pasado a mí que yo he capacitado a personas y a las 2 semanas no veo el resultado y obviamente no consiguieron resultados porque querían algo mucho más rápido. Entonces también me ha pasado personas que le he vuelto a explicar cómo es la estrategia y a los 2 meses pues consiguen empleo 2 o 3 meses. Pero es parte de constancia. Espero haber respondido a esta pregunta, Rodrigo. Se me ha ido el tiempo impresionante. Esta pregunta me ha tomado mucho tiempo, Rodrigo. Aileen Daniela Ducos. Estoy terminando la carrera de ingeniería química y no tengo experiencia laboral. Ya pasé la edad para entrar a jóvenes profesionales. ¿Qué me recomendarías? La misma estrategia de Andrea, ser visible para las empresas. Si no puedes entrar por los programas de ingreso a estudiantes, pues recién graduado, entonces tienes que buscar buscar empresas de tu interés que sean en tu rubro y presentarte con ellos, construir un muy buen currículo y tocar y tocar y tocar la puerta. Esta va a ser la mejor estrategia. No, obviamente, cuando yo digo tres tipos de estrategias, no significa que sean ni las más fáciles, ni las más infalibles, pero obviamente la más complicada es utilizar los portales de empleo. Lo puedes usar, portales de empleo, pero te vas a dar cuenta que tú buscas ingeniero químico para una empresa de alimentos. Y entonces tú postulas y la plataforma te va a decir que aparte de ti han postulado 200 o 300 personas. ¿Con quién va a quedar en esta situación? Es complicado, Aileen. Gustavo Mesa me pregunta, vamos a responder dos preguntas más. Me han estado haciendo muchísimo y eso me gusta bastante. O voy a intentar responder de una manera muy puntual, aunque no pueda profundizar muchísimo. Esto creo que es lo que puedo hacer. Gustavo Mesa me dice, ¿para qué escribimos nuestras habilidades blandas en el CV? Proactivo, responsable. Para nada, porque es, o sea, ahí es donde está la clave. Es que la gente te pone, que tú, te dice que tú tienes que poner muchas cosas cuando la verdad no es así. En el mercado laboral, en LinkedIn, tú te vas a ver de todo tipo de gente que se la da de gurú, que dice no sé qué cuántas cosas que tienes que hacer. Y si tú ves que alguien ni siquiera consigue empleo para ellos, ¿cómo vas a conseguir, cómo vas a tomar las recomendaciones de ese tipo de personas? Cuando tú veas que alguien te vende la receta mágica, si alguien te, o sea, es como el dicho de que es demasiado bueno para ser verdad. Si tú ves que alguien te dice de que tienes que hacer estas dos cositas, tres cositas, eso te está mintiendo. Ejemplo, creo que tengo esta captura de una persona. Bueno, un captura por aquí de una persona que no, no lo tengo por acá. Déjame ver, lo debo tener por aquí, ¿no? Otra presentación, lo debo tener por acá. Una persona que estaba buscando empleo, reclutador, y al mismo tiempo que buscaba empleo, también estaba dando asesoría laboral. Yo digo, este es un verdadero descaro, porque al mismo tiempo está orientando a la gente, diciéndole qué cosas hacer, y ni ella consigue empleo, ni ella, él, por no ponerla, para que no vean de que tengo una intención de otra cosa. Ok, ni esta persona consigue empleo. Entonces, en el mercado, por ahí tú vas a conseguir recetas mágicas de todo tipo. Proactivo, o sea, si tú me dices a mí, o sea, y aquí vamos a utilizar sentido común, Gustavo, a ti que tú estás viendo esta presentación, o sea, si yo te digo a ti, yo, Luis Prado, y te lo pongo en mi carta, en mi mensaje, te digo, yo, Luis Prado, soy proactivo, comprometido y organizado, tú me vas a creer, me vas a creer, o sea, en serio, tú me vas a creer, no, estoy perdiendo información, poniéndolo en un currículum cuando alguien no me va a creer, el reclutador va a buscar otras cosas. Entonces, el saber qué es lo que va a buscar allá ahí es donde encuentra la parte de saber construir un currículum. Comprometido, organizado, planificado, ahí tú mismo lo estás diciendo. Si el reclutador sistema como primer filtro no las valorará al momento de seleccionar, será mejor reservarlas para cuando consigue la entrevista. Bien, en la entrevista el reclutador va a analizar principalmente las habilidades blandas, pero el reclutador no lo va a analizar directamente. El reclutador va a utilizar distintos tipos de técnicas, como por ejemplo la evaluación por competencia. Es decir, preguntarte sobre situaciones en las que haya ocurrido algo
y ver cómo tú reaccionaste y en base a esto sacar conclusiones. Esto es formas de analizar las habilidades blandas, los tests, las entrevistas de generación de estrés, las entrevistas, bueno, por competencia, las preguntas clásicas, o sea, pero esto va a la parte de la entrevista. Bien, será mejor reservarlas, muy de acuerdo contigo, y no valorar los momentos de solucionar, será mejor cuando realmente las... Y reservar ese espacio en el CV para cumplir con la información más relevante del candidato. Así es, las habilidades duras. Importantísimo. Cintia Coronado de Espinosa. Estoy de acuerdo con el mercado oculto. He visto un claro ejemplo en mi hermana que estuvo 2 meses en búsqueda de empleo como jefe de logística y le ayudó a ser notable en LinkedIn. Colocó posts de diferentes artículos y varias empresas le escribieron por interno. Así es, tienes que buscar estrategias para ser visible, lograr que la gente pues llegue a ti. Obviamente eso de fondo no se trata de compartir cualquier post, porque hay gente que comparte publicación y dice, mira, yo tengo tanta cantidad de tiempo que no consigo empleo y las empresas no contratan por necesidad de la gente, contratan porque por capacidad y probablemente esa publicación le ayudó a que la gente viera sus valores, conociera más de ella. Y digo, oye, wow, lo que está diciendo ella ha sido interesante y se pone en contacto con ella. Además, probablemente ella ha sido oportuna. Entonces, colocó posts de diferentes artículos y varias empresas le escribieron. Ahí donde lo relaciono con lo que menciona, saber cómo conectarte con reclutadores, gerentes o dueños de empresa. El cómo es complejo. Es como que yo llegue y te diga, ve para allá, o sea, este es el objetivo. Ah, pero ¿cómo tú vas a ir para allá? Ella es otra cosa mucho más compleja. Cintia, qué buen aporte. Vamos a responder la última pregunta. Jonathan, yo te he respondido muchas preguntas. Ya te pasaste. Raquel Rodríguez no le respondió nada. Las experiencias cortas se deben incluir. Mi esposo trabajó 2 meses y lo sacaron por la contingencia de la pandemia. Ahí aprendió cosas que no sabía. Sería bueno. No sé. Depende de lo que él vaya a postular. Porque si es de muy, muy, muy poco tiempo. Pero hay experiencias o conocimientos que sí pueden tener valor. Tal vez lo puedas incluir como conocimiento, pero tendríamos que analizar desde una manera mucho más completa qué tipo de perfil tiene. Porque, por ejemplo, es un gerente de tal área. Oye, de ahí eso pudiera añadir o pudiera no sumar absolutamente nada. Es alguien que está recién graduado. Exactamente qué fue lo que hizo. Es relevante. ¿Alcanzó algo? ¿Tuvo que, lo puede explicar? Sí, esto me genera muchas preguntas y Raquel, lastimosamente no te puedo responder sin tener el contexto o el conocimiento a profundidad de qué fue lo que pasó. Entonces, sí, y si te digo que incluir, te estaría mintiendo. 2 meses digo, no 2 meses. Última pregunta. ¿Alguna recomendación para los que estemos buscando empleo y nacimos antes de 1970? Marca personal. Te lo digo de una. Ya he hablado un poquito más sobre la marca personal. La experiencia recorta se debe incluir. Ya te respondí. José Malaver dice, Luis, si una experiencia fue de 2 meses, ¿crees que es positivo arreglaron el CV? Pudiera ser, depende. No podría decírtelo a menos de que analice todo el currículum pues, a profundidad. En la mayoría de los casos, verdaderamente no marca la diferencia, no marca la diferencia. Pero tal vez, o sea, tendría que estudiarlo, tendría que estudiarlo. Andrea, yo te he respondido mucho a ti también. Rodrigo Benevente, creo que te respondió también bastante. Ah, sí, mira, bueno, qué bueno que te... Qué bueno que lo que te mencioné te haya aclarado bastante. Andrea, sí, también te respondí. Ok, vamos a responder la última pregunta. Evet Parina, está claro que el CV es un filtro donde no te pueden evaluar habilidades blandas. Para eso se debe existir una carta de presentación. El CV debe ser más claro, responsabilidades y logros cuantificables. Oye, la carta de presentación no es la misma carta de presentación como documento que antes se utilizaba a un mensaje de presentación. La carta de presentación se utiliza en algunas partes. Por ejemplo, en España se utiliza mucho. Pero el mensaje de presentación sí lo debes utilizar, es donde tú vas a indicar por qué es importante que vean tu currículo, ¿ok? Tienes que ser claro, tienes que ser preciso, tienes que ser oportuno u oportuna para que el reclutador cuando vea ese mensaje diga, wow, está interesante, vamos a ver su currículo. Pero ten en cuenta que esto entra en juego dentro de una estrategia mucho más grande, porque tal vez le estés mandando un currículum, un reclutador que ahora no esté buscando un perfil como el tuyo. Entonces, obviamente lo verás, ah, interesante, pero lo vaya a archivar porque no necesita un perfil tuyo, pero entonces aquí donde entra en juego, ¿dónde metes tú esta táctica o esta acción del currículum y el mensaje de presentación? Importante. En verdad ha sido un verdadero gusto, ya, Sofía Lorena Guerrero, ¿es posible publicar un emprendimiento en un área diferente a la que elabora Golpe Judicial? El emprendimiento, esta parte es interesante. El emprendimiento tiene muchísimo valor porque requiere adquirir conocimientos y habilidades que son diferenciadores, en verdad es algo muy, muy bueno, pero depende de cómo tú lo presentes en tu currículum, te puedes jugar a favor o en contra, porque si el reclutador o la empresa cree
de que ha sido un emprendedor o emprendedora fracasada y estás esperando la primera oportunidad para volver a emprender, entonces no te va a contratar. ¿Por qué? Probablemente puedes decir, oye, seguramente emprendió, no le fue bien, quiere de repente trabajar conmigo para al menos conseguir unos 2 o 3 meses de ingresos y después se me va a ir. ¿Qué pasa? Si yo lo contrato, obviamente a los 3 meses se me va y tengo que volver a empezar el reclutamiento y capacitar un nuevo personal y esperar a que se adapte, y eso es dinero que yo voy a perder. Por eso la gente que se ha emprendido tiene muchos problemas para volver a conseguir empleo. Pero si sabes explicarlo muy bien, te va a ayudar muchísimo, muchísimo. El saber cómo explicarlo es complicado. Pero bueno, esto recuerda, de hecho, esto acá, esto lo estoy compartiendo. Estoy utilizando el hashtag acá, empleo en directo para mis próximos lives. Mañana, a esta misma hora, la hora en la que yo comencé, tenemos 1 hora de streaming. Voy a presentar el siguiente streaming, ¿ok? Que se llama El problema de usar el mercado oculto de trabajo. Ahora te expliqué sobre el mercado laboral. Ahora viene el problema. Y ya te lo he mencionado con las respuestas que me preguntaron a mí en su momento, con las respuestas que me pidieron, yo mencioné un poquito sobre los problemas de este mercado laboral. Entonces, mañana sí quiero abordarlo mucho más a profundidad. Van a haber 10 días, 10 días en los que voy a estar haciendo streaming, ¿ok? Así que muy al pendiente de esto, lo estoy compartiendo todo a través de mi evento en LinkedIn o a través del hack, por cualquiera de los medios. Si me sigues, vas a recibir notificación. Si estás acá en este live, vas a recibir notificaciones de las publicaciones de cuando lo voy a compartir. Si utilizas este hashtag también. Así que si te pierdes el streaming de mañana, tal vez sea porque no tengas esta disponibilidad. Pero recuerda, siempre queda este streaming. Así que si te pierdes el de mañana o los demás días, a través de este evento, yo todos los voy a compartir aquí y puedes estar viendo la secuencia de todas estas publicaciones. Así que un verdadero gusto. Hasta luego.